tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la última edición de la semana de 24 horas aquí por Canal 9, el Sistema Nacional de Televisión. Y esta noche vamos a hablarles de dos historias totalmente contrapuestas, pero que involucran a efectivos de la Policía Nacional. Por un lado, defendiendo los derechos de personas que caen presas, y por el otro lado, un evidente abuso policial. Y otro tema destacado esta noche, vigilia por la vacunación. El anuncio hecho hoy por Salud Pública hizo que ya tengamos colas de vehículos desde la tarde de hoy para vacunarse desde mañana. Los habilitados, los mayores de 55 años. Esperando nuestro turno ansioso, ¿verdad? Para la gente joven de 55 años para arriba, ¿verdad? ¿Dispuesto a pasar la noche aquí? Sí, obvio, todo por mi mamá. ¿Desde qué hora está? Desde las 12. Por mi papá. Se va a vacunar. ¿Va a formar fila durante toda la noche? Sí. Vinieron muchos compatriotas y vamos a velar para que la vacuna nos alcance a todos. Y tres familias siguen llorando a sus muertos luego de la tragedia ocurrida en Tacuantín. Se ha hecho una intervención a nivel MOPC, se ha deslindado también de cargos a personas que tenían una función importante y la Fiscalía formó un equipo de investigación. Mientras tanto, el presidente de la República se ha desmarcado de la situación diciendo que el ministro no puede saber todo lo que pasa y que las obras no fueron durante su administración. Esta etapa investigativa abarca tanto a las empresas, el análisis de los contratos, el análisis de la licitación en sí. Como éramos las 12, pero me hace tiempo. A pedir, no se está muy interno, tal vez. Afecta mucho a nosotros, a toda la colonia y a toda la gente acá de Cruz de Tacuatí. La situación ahora está parado y tengo. Yo voy a hacer más maquinaria, oye, por ahí no me tomo a polo ahora el puente. Hubo un aviso antes a funcionarios del MOPC y eso es lo que vamos a ir cotejando. Cañada San Rafael es un barrio de la ciudad de Luque, calificado como zona roja por sus propios pobladores, esto debido al acecho de jóvenes adictos a las drogas. Según los vecinos, roban todo lo que encuentran a su paso. Se quejan de la inacción de la policía y ante esta desidia del organismo de seguridad anuncian que van a conformar una comisión garrote y en caso de ser necesario, hacer justicia por manos propias. Estas imágenes del circuito cerrado muestran la manera en que tres jóvenes, aparentemente adictos al crack, llevan consigo una heladera. Esa heladera fue sustraída de este carrito lomitero aquí en zona de Cañada San Rafael en Luque, que de hecho sus dueños han explicado que deben sacarle los focos, por ejemplo, todos los días y luego volverlo a poner para el momento de la atención, pues son constantemente víctimas de la delincuencia aquí en la zona. En todas las casas de esta comunidad ya han ingresado a hurtar diferentes objetos, según confirman los propios vecinos, y los responsables serían los conocidos como chespiritos, que han convertido este lugar en una verdadera zona roja. Esto ya es el colmo. Nosotros con mi esposo decidimos emprender este negocio y en un mes nos han entrado tres veces a robar. La primera vez fue, llevaron la garrafa, la freidora y los insumos. La segunda vez
entraron y llevaron prácticamente todo, hasta la espátula, el cuchillo, la cebolla. Pero esta tercera vez ya es el colmo de la manera que entra, ¿verdad? No tienen miedo de nada, no tienen vergüenza. Y llevaron la heladera en su espalda, o sea, ya es el colmo cómo hasta este punto hemos llegado, ¿verdad? ¿Cómo se pasea, mira, por el barrio con tu heladera? Así mismo, nosotros hemos hecho la denuncia, tenemos nuestra denuncia acá de las tres veces que nos han robado, ¿verdad? Pero igual nunca vemos a la policía accionar. Pero para el colmo, esto ya pasó a la fiscalía. Se le agarran los presuntos autores y le sueltan, le dejan libre. Dice la fiscalía que no hay pruebas contundentes como para agarrarle, ¿verdad? Los vecinos del lugar sienten que la policía les ha dado la espalda. Es más, trataron de comunicarse con el jefe de la Comisaría Tercera Central de Luque, quien prácticamente ninguneó el pedido desesperado de estos pobladores. De hecho, que varias denuncias hay, pero la gente de la Subcomisaría Tercera no hace absolutamente caso. Caso omiso a todos estos problemas, varias denuncias. En una ocasión me tocó a mí, y por ser un objeto bagatelario, así, esas fueron las expresiones, que es muy poca cosa, me dijo el policía que no se podía hacer nada. Es cierto, está contemplado que lo bagatelario no tiene trascendencia, pero yo le dije al policía, perfecto, pero para ustedes, ¿qué castigan? ¿El hecho o el valor de las cosas? Porque tratándose de algo bagatelario, empiezan de lo más pequeño, porque roban escobas, roban carretillas, roban sillones, planteras, todo lo que encuentran a su paso. Y vecinos que tienen animales domésticos, le roban perritos, le roban gallina, todo. A mí también ya me tocó. Entraron en mi casa, cortaron mi tejido, llevaron todos mis sillones, todo lo que habían afuera. Y hace poco nomás, mi hijo dejó enfrente de mi casa su moto y se robó, así nomás. Sí, se le robó, me fui a dar la comisaría, me fui a hacer mi denuncia. No hay nada. Así, se quedó en el famoso Parey. Vivimos en zozobra constante. Son jovencitos que nos tienen ya hartos y no sabemos qué hacer. Entonces, hacemos la denuncia, no hay solución. Y la única manera en que podemos hacer frente a esto es organizarnos los vecinos, llamarle a la prensa para ver si a partir de ahora también nuestra subcomisaría puede tomar cartas en el asunto y ayudarnos. Tanto se habla de la sensación de inseguridad, y por su parte estos vecinos quieren volver a sentirse seguros, tener esa sensación de tranquilidad en su comunidad, por lo cual imploran, ruegan a la Policía Nacional hacer su trabajo. Vamos hasta el Alto Paraná para contarles acerca de una pelea que se tomaron dos jóvenes que llegaron a los golpes por una deuda impaga. Esto ocurrió en una avenida principal de Hernán Darias. María, vení nomás acá. A los golpes y a los gritos en plena avenida de Hernán Darias, los involucrados trataron de saldar sus diferencias económicas. En las imágenes viralizadas se observan la furia del cobrador que lleva meses esperando el pago. Se desconoce la cantidad de la deuda, pero según testigo, son conocidos de la zona. ¿Por qué fue la pelea? La verdad que no sé, los dos vinieron acá enfrente y me iban a pelearse. ¿Pero se escuchaba? Dame mi placa. ¿No? Sí, no sé qué problema tuvieron ellos. ¿Pero son conocidos de la zona? Sí, conocidos. En todo momento, esta persona pedía dinero, devolverme mi placa, es lo que es escuchando. Sí. ¿Pero no llevó a mayores, la policía no intervino? No, nada, ahí se arreglaron todo y se fueron. ¿Es la primera vez que ocurre este hecho? La primera vez que vinieron acá y se pelearon acá enfrente. ¿Llamó la atención? Sí, a todos, todo lo que pasó. El caso no tuvo intervención de la policía y tampoco hubo una denuncia formal.
María, vení nomás acá. La siguiente información nos lleva a la ciudad de Luque. Dos allanamientos de forma simultánea tuvieron como resultado la aprehensión de dos delincuentes que hace días habrían asaltado una gasolinera en Fernando de la Mora. Se llevaron 10 millones de guaraníes en la ocasión. Como siempre, los detenidos dijeron que nada tienen que ver con el caso. Dos allanamientos en simultáneo fueron realizados en la ciudad de Luque en la búsqueda de los presuntos asaltantes de un surtidor, cuyo robo se registró el pasado 18 de mayo en la ciudad de Fernando de la Mora, cuando el administrador iba camino al depósito de unos 150 millones de guaraníes. Afuera, afuera, todos los que están ahí afuera, afuera. Uno de los allanamientos tuvo lugar en el cuarto barrio de Luque. Allí la comitiva fiscal policial logró la detención de Ricardo Gabriel Aranda Cáceres, de 31 años, sindicado como el supuesto asaltante que concretó el robo. Afuera, afuera, todos los que están ahí afuera. El segundo allanamiento fue realizado en el barrio Itapuamí de Luque, donde se logró la captura de Gerardo Álvarez Danilchuk, de 37 años. Presunto conductor de la motocicleta en la que iban los asaltantes. Sabemos y manejábamos de que ellos son integrantes de la barra brava del Luque. Uno por lo que lo encontramos en el lugar, que eran bandera de otros clubes, que ellos mismos dijeron de que eran trofeos, lo que significa que le habían robado después de un partido, ¿verdad? Ahora, ¿por qué enfocamos toda la barra brava? Porque siempre se ve y se habla de que son violentos, de que siempre hay droga de por medio, arma de por medio, homicidio de por medio. Entonces, para nosotros la detención de estas dos personas es importante, sacarle de circulación y a jugar también por los antecedentes que tienen. Los dos tienen antecedentes por homicidio doloso, uno tiene 3 antecedentes, 2 por homicidio doloso y perturbación a la paz pública, lo que se refiere a justamente la guerra entre ambas hinchadas. Y aparte de eso, las armas que van a ser peritadas. En el tema de las armas, acá a dos puntos es importante analizar. A través de los números que tienen, su procedencia y qué hecho les relaciona. Y también a través de los disparos, a través del sistema IBIS, el banco de datos, a ver a qué hechos le relaciona efectivamente con la prueba científica. Ahora, comisario, con respecto a este hecho de robo en perjuicio a esta gasolinera, donde vemos en las imágenes que tenían la información exacta del momento en que iba a ir el administrador para un depósito, ¿reunieron suficientes evidencias en contra de ellos que los implican con ese caso? Claro que sí. La característica física, la forma, el arma, las prendas. Y hay un punto muy, muy llamativo en el horario que ingresó. Por eso es que vamos a apuntar a los trabajos técnicos de los teléfonos celulares para ver quién es el cómplice dentro de la estación de servicio. La policía incautó de ambas viviendas armas, prendas y calzados, que según los videos de circuito cerrado habrían utilizado el día del robo. Sin embargo, como era de esperarse, los detenidos negaron su participación en el hecho. Digo, ¿te indican este asalto vos? ¿Hiciste o no? No. ¿No? No. ¿Tenés nada que ver? Las armas que se encontraron acá, entonces, ¿de quién son? Trabajo de custodio. Trabajo de custodio. ¿Vos sos de la barra? Sí, soy. ¿Por qué decís? ¿Por qué la policía llega hasta vos? ¿Vos sos el que tanto habla? La plata que estaba en tu casa, ¿qué fue? ¿De qué sería? ¿Auto qué sería? Tanto Aranda como Álvarez poseen prohibiciones como consecuencia de sus antecedentes, que hablan de homicidio doloso en grado de tentativa. Ambos serían integrantes de la barra brava del Sportivo Luqueño y también son investigados por tenencia y comercialización de drogas. Bueno, por una vacuna, esa es la consigna de muchos encarnacenos que ya prácticamente esta siesta comenzaron una vigilia allí en Encarnación, esperando mañana muy temprano a ser vacunados en el Centro Cívico. Josías Escobar con la información en vivo y en directo. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Un saludo muy cordial a los compañeros y a la gran teleaudiencia de Canal 9 SNT. Efectivamente, desde muy temprano, las 10 de la mañana, llegó el primer vehículo, el primer conductor a estacionarse aquí ya
para poder aplicarse la vacuna mañana a las 7 de la mañana cuando se abran los portones. Aquí estamos con la primera persona que llegó. ¿Qué tal, señor? ¿Su nombre y su apellido? Juan Carlos Ferreira. Muy buenas noches y muchas gracias por estar acá ustedes. Juan Carlos Ferreira, el primer vehículo que estacionó allí frente al portón. A las 10:50 yo llegué, señor. Y desde ese momento hasta ahora no me he retirado de acá. Jale, pues tata con bebio. Ya pota recado. Ah, pues tata con bebio. A mí ya me salen de vehículo moite poñe estacionar. El primerito, a las 10:50. Sí, señor. Así mismo, 10:50 vinimos con otro amigo. Él está detrás de mí con su auto. Preguntamos y qué lástima yo hacía. A esa hora, nadie no había en el vacunatorio. Nadie. Estaba cerrado. Estaba vacío. Nadie, ni una sola persona. Ni una persona. ¿Y cómo veo? Ahora vos tenés 350 vehículos aproximadamente ahí. Sí. En este mismo momento. 5 kilómetros aproximadamente. Yo estuve haciendo el recorrido antes de llegar a este lugar. 5 kilómetros aproximadamente, apreciados televidentes, de vehículos de personas que están aguardando y algunos no tienen la posibilidad de hacer recambio y son ya personas mayores que van a amanecer hasta mañana. Así ¿usted cuántos años tiene? 59. 59 años. Y me voy a quedar esta noche. Y da pena que tenga que venir. Creo que politizado van a venir gente que mañana a las 7 de la mañana van a venir para vacunarse y van a traerle en colectivo. Y van a venir a pie. No estoy en contra de mis compatriotas que se tenga que vacunar, pero tienen que formar fila. No, ellos van a formar fila, no, pero señor, no van a entrar directo. Detrás del auto tienen que estar ellos. Detrás de los autos. ¿Quién le informó que ellos no van a formar fila? No hace falta. Van a formar fila, pero entre ellos. Porque va a ser por orden de llegada. ¿Y quién llegó primero? Este señor que te habla fue el primero en llegar. Usted va a ingresar primero. Correcto. ¿Qué horas son ahora? Y ahora son las 19:17, señor, pero usted a las 10:50 ya estuvo aquí. No hay ningún problema. 19:50 me decía, ¿verdad? 19:17. 19:17. Y tenemos gente que ya está allá en la última fila con autos. Entonces, no hay problema que vengan los que vengan a pie, pero que se queden detrás de eso. O sea, que se respete la orden así de llegada. Así mismo, ese, porque si no, pues yo mañana no hubiese nomás venido yo a las 10:50. Vengo nomás mañana a las 8 de la mañana, entro en la fila y ya me vacuno. Mucha fuerza, don, ¿eh? Sí, mucha fuerza vamos a tener y vamos a procurar que se respete. Cada uno con su turno. No le niego a ningún paraguayo la vacuna. Pero hay que respetar el orden de llegada. Sí. Hasta el último auto y que se vacunen después los que vienen a pie. El señor se refiere, don Baixete, ¿dónde Juan Carlos Ferreira. Juan Carlos Ferreira se refiere al puesto vacunatorio que se va a habilitar en el otro sector del centro cívico para la gente que viene de a pie. La gente que viene de a pie va a tener una brigada exclusiva que va a contar con aproximadamente 200 dosis. En principio, compañero, en principio, también aquí para el autovac, para la gente que viene en su vehículo, van a tener 200 dosis, pero después se va a ir almacenando, se va a traer más cantidad de dosis. En total, aquí tenemos la información que nos dieron desde la séptima región sanitaria. 6.500 dosis de AstraZeneca más 2.000 de Sputnik se cuenta para Itapúa, para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Vamos a caminar un poco más y vamos a hablar con más personas que están aquí aguardando. Mañana se va a habilitar solamente este puesto vacunatorio, donde por este sector van a entrar los que tienen vehículo y por el otro sector quienes vienen de a pie, por orden de llegada. De igual manera, es muy importante, compañeros, que puedan ingresar los interesados a la página web www.vacunate.gov.py, entonces ya se agiliza también el proceso de la vacunación. ¿Qué tal, señora, señor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Vaya para ahí. Vaya Banderera, Gina. Víctor Acuña. Don Víctor Acuña. ¿Usted cuántos años tiene? 56 años. 56 años. Yanderu, ¿usted está mal la vacuna, veí? Señor, ojalá que no alcance mañana. 10:50 me dijo el señor que llegó. Usted está a aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5 vehículos. Sí, la 11:15 el vehículo se estacionó acá. Con la esperanza ya de... esperanza de que mañana no vacunemos. Ya típico de Muimilan de tapabocas, ya cuidaron, pues igual de la, ya conseguiste la vacuna. Don, debí con esta y no, ya pota turno. Sí, con esta. Con esta ya estamos dispuestos a esperar ya. Para que
mañana ya nos toque ya la vacunación. Ojalá que nos alcance todo. Así que escuché que estaba diciendo el director de la del centro de salud que hay 3.000 dosis, pero acá hay más de 3.000 personas que están esperando ser vacunados. No, fuerza, Ñandero Pitet, pata porque 6.500 dosis de AstraZeneca y 2.000 de Sputnik. Esto informó recién el director de la séptima región sanitaria, así que mucha fuerza, señor. Muchas gracias, gracias, gracias. Muy amable. Bueno, vamos a trasladarnos un poquito más. Aquí está el director del Hospital Regional de Encarnación para hablar un poco también con él. Esto me enviaba el director de la séptima región sanitaria. Aquí está. ¿Qué tal, doctor Diego Verdejo? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Ya los compatriotas desde las 10:50, el primer vehículo por lo menos desde las 10:50, están aguardando para aplicarse la vacuna el día de mañana cuando se abran los portones. ¿Qué tal? Buenas noches para toda la audiencia, así así mismo. Antes que nada, yo soy director del Hospital Regional. Del Hospital Regional. Sí, sí. Así como mencionás, desde que el Ministerio de Salud oficializó hoy a la mañana que iba a haber una disminución en cuanto a la franja etaria que podía acceder a la vacunación, empezamos a ver ya que la gente iba llegando ya a formar filas, ¿verdad? Es un fenómeno que se está dando cada vez que tenemos un descenso, descenso importante en cuanto a lo que es la franja etaria que puede acceder a la vacunación. Tenemos una fila ya larga, interesante, ¿verdad? También implica mucho que en todo Itapúa va a ser el único vacunatorio habilitado este sábado y domingo. ¿Eso por qué? ¿Trascendió el motivo, doctor? ¿Por qué no se pudo habilitar, por ejemplo, el otro autobús que está en la cabecera del Puente Internacional o el Polideportivo del Barrio San Francisco o la ex-Diven que también suele funcionar entre semana? Sí, así mismo. El tema es la logística, que siempre es una limitante, y recursos humanos, ¿verdad? Entonces, como sabíamos que íbamos a tener esta situación, previendo un poco todo este tema, es que decidimos concentrar toda nuestra fuerza operativa en este lugar para poder, pensamos que trayendo todo nuestro personal y toda nuestra logística a este lugar, vamos a poder agilizar y dinamizar más, porque estuvimos basados en la experiencia del... La experiencia que vamos adquiriendo cuando hay un descenso importante así en cuanto a la franja etaria en los primeros días, es la tendencia, así que estamos viendo que la gente concurra masivamente. Dispersar nuestra fuerza operativa probablemente va lo único que va a hacer que congestionemos todos los otros y enlentezca el proceso de vacunación. Mañana vamos a estar operando acá, vamos a tener dos carriles habilitados ya dentro del autobac para la modalidad autobac, después la gente que venga de a pie, la franja peatonal, vamos a tener tres puestos vacunatorios también y vamos a tener un importante acompañamiento logístico, ¿verdad? Creemos que a las 7:30 cuando arranquemos esto va a ser rápido, va a ser dinámico, ¿verdad? Sin embargo, si como te digo, esparcíamos nuestra capacidad operativa en los otros vacunatorios, creo que iba a dificultar un poco el proceso. ¿Cuántas personas, cuántos hombres y mujeres se van a dedicar mañana a aplicar la vacuna? O sea, ¿cuántas brigadas entre el autobac para la gente que viene en vehículo y para la gente que viene de a pie? Y estimamos, o sea, preparamos 6 brigadas, lo que serían casi 30 personas, un poquito más. Y después tenemos grupo de apoyo, como verán, vamos a contar con el apoyo de la Policía Municipal, la Policía Nacional, y varios otros voluntarios, ¿verdad? Grupo de médicos voluntarios que ya se organizaron y van a estar apoyándonos. Y después tenemos gente que va a estar encargándose de traer lo que es el desayuno, almuerzo para nuestro personal que va a estar operativo todo el día, ¿verdad? Y después tenemos un grupo de gente que va a estar en la parte informática cargando todos los datos para que esto en tiempo real nosotros podamos ir notificando ya al Ministerio de Salud cuánta es la cantidad de personas que estamos vacunando y los biológicos que estamos utilizando. Bueno, mucha fuerza, doctor. Muchas gracias por la conversación. No, gracias a ustedes por el espacio y por la oportunidad de llegar a los usuarios. Doctor Diego Verdejo es director del Hospital Regional de Encarnación. Ustedes escuchaban 6 brigadas, aproximadamente 30 personas que van a estar trabajando intensamente desde las 7 de la mañana cuando se abran los portones y esto se va a extender hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Según me pasaron desde la séptima región sanitaria, tienen preparado aproximadamente 200 dosis se van a aplicar el día de mañana aquí en el único lugar habilitado en la ciudad de Encarnación, compañeros. Bien, excelente. Josías, gracias por este completo reporte. También a la gente que compartió con nosotros esta experiencia de aguardar
más de 15, 16 horas esta dosis mañana en la zona de Encarnación. Una historia que se replica también en varios puntos del país, acá en Asunción y en las cabeceras departamentales. Josía, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Desde el Centro Cívico de Encarnación, antes de las 11 de la mañana ya la camioneta encabezaba precisamente esta larga fila y todos ellos van a pasar la noche, por fortuna, en el Centro Cívico. Tiene baños sexados, la gente que va a tomar mate, se va a abrigar porque esta noche va a ser frío. Y bueno, aguardando que, bueno, finalmente mañana puedan recibir esta dosis después de la ampliación de la franja etaria. Ya el lunes, recordar también que se va a habilitar para la inscripción de 18 años para adelante. Inscripción, lo que va a permitir a Salud Pública tener un registro, una base de datos para posteriormente, cuando estén las vacunas, comenzar a bajar también la franja etaria. Mucha gente se pregunta a esta hora de la noche, son las 7:26, ¿qué vacuna me va a tocar? ¿Qué vacuna voy a encontrar en cada centro de vacunación habilitado por el Ministerio de Salud? Y la respuesta, en primer lugar, lo que comunica el Ministerio es que no hay que elegir. Todas las vacunas son seguras. Todas las que están en Paraguay en este momento ofrecen un 100% de confiabilidad y de efectividad para evitar hospitalizaciones y también para evitar muertes. Es muy importante este tema. Pero nos preguntamos, ¿por qué es que hoy el Ministerio rápidamente habilita una franja etaria muy grande, 5 años, y sobre todo en un tiempo bastante corto? Y la pregunta es, ¿hay vacunas para todos? La respuesta es sí. Aparentemente, según la gente que se registró, la gente todavía puede ingresar en este momento a vacunate.gov.py y registrarse oficialmente para recibir su dosis a partir de mañana con 55 años cumplidos. Así que mucha atención con esto. ¿Cuántas dosis tenemos actualmente disponibles para nuestro territorio y que van a estar disponibles a partir del día de mañana? Vamos a ver cuántas dosis tenemos. En total, fíjense ustedes esta cifra, 148 mil dosis. Y hay tres tipos de vacunas que se van a aplicar a partir de mañana. La Sputnik, la AstraZeneca y la Sinopharm. Todas, repetimos, tienen un 100% de efectividad para evitar muertes y también hospitalizaciones. Prácticamente nos quedaban poco menos de 40 mil, pero ¿cómo trepó esta cifra a este número actual de 148 mil? El último grupo de vacunas de AstraZeneca que llegó por el mecanismo COVAX, que iba a ser guardado para segunda dosis, ahora se va a disponer su uso para primera dosis. Con esto, 98 mil personas van a ser incluidas dentro de este grupo. Va a posibilitar a 98 mil personas recibir la primera dosis. Por eso es que ahora, con este número, sí decimos que hay vacunas para todos. Pero ¿cuál es el escenario actual que tenemos para recibir las vacunas en este momento? Vamos a ver la siguiente placa, por favor, para poder compartir con ustedes. A las 7:30 de la noche hay más de 114.500 personas inscriptas mayores de 55 años, entre 55 y 59 y 60, digo bien, para recibir las dosis. Si la demanda actual es de 114.000 y esto va en aumento, de a poco con el correr de las horas, y tenemos 148 mil dosis disponibles, obviamente hay como que de sobra, ¿no? Pero ¿cuál es la población real que debe vacunarse, que debe inscribirse y que debe recibir esta dosis para poder luchar contra el COVID-19? En realidad, son casi 400 mil adultos entre 55 y 60 años que teóricamente deberían estar inscritos y acudir desde mañana a vacunarse. Pero con esta cantidad de inscritos a esta hora de la noche y con esta cantidad de dosis disponibles, sí, hay vacunas para todos, pero lo que pasa es que la gente no termina de inscribirse lastimosamente. Vamos a otro dato muy importante, a la siguiente placa, por favor, para ver también, hacemos un balance de los datos semanales en este sentido. ¿Y por qué es que en este momento se opta por habilitar a la gente mayor a 50 años, como así adelantábamos hace unos días aquí en 24 horas? En 7 días, del sábado al jueves, al día de ayer, el número de nuevos contagios fue de casi 17 mil nuevos pacientes. ¿Pero qué está pasando en este momento? La cantidad de recuperados es mucho menor
a la cantidad de nuevos casos por semana. O sea, el COVID no se está ganando por lejos todavía. La diferencia es enorme. Y si por lo menos teníamos más recuperados por semana, podríamos decir efectivamente que es un paso muy importante. Pero lastimosamente cada semana el número de nuevos contagios es mucho más alto que los recuperados hasta el momento. Y en cuanto a los fallecidos, tenemos aquí, hay 803 fallecidos en los últimos 7 días. Pero fíjense ustedes, ¿qué cantidad de gente? Exactamente, vamos a la siguiente, por favor, para ver qué cantidad de gente falleció según su rango etario. En una semana nada más, no es un recuento de mes ni nada, en solamente una semana tuvimos 56 muertos de entre 20 y 39 años. Tuvimos 225, es una cifra altísima para una semana nada más, de 40 a 59. Y bueno, ni qué decir la cantidad de fallecidos de 60 años y más, que supera el número de 500, 522 fallecidos que tienen 60 años o más. Hay que bajar estas cifras de manera urgente. Y lastimosamente estimamos que esta gente todavía no recibió la vacuna y se está exponiendo. De aquí en adelante, si inmunizamos a por lo menos la mitad de esta población, vamos a bajar enormemente los números, pero la ciudadanía debe colaborar. Vamos a la placa número 3 nuevamente, por favor, para hacer hincapié en esto, en la cantidad de gente que está disponible, digamos, para inscribirse, pero no llega lastimosamente a ser parte de este registro oficial. En realidad es la placa anterior para resaltar más que nada la cantidad de personas que están en condición de inscribirse, pero no lo está haciendo. Vamos a escuchar el detalle que daba el señor Héctor Castro acerca de la población de embarazadas también que se va a poder inmunizar en este momento. Vacunación en embarazadas. El Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones dispone a habilitar para la vacunación contra COVID-19 a toda mujer mayor de 18 años embarazada con 20 semanas de gestación o más, que se encuentre registrada, que esté agendada. Este sistema de agendamiento lo están haciendo por vía telefónica en organizaciones internas en cada región y vacunatorio. Y el último requisito, que cuente con la indicación de vacunación presentando el formato de certificado médico proveído por el Ministerio de Salud, firmado y sellado por el profesional a cargo del control prenatal, que puede ser médico de familia, médico ginecobstetra o licenciada en obstetricia, sin que esté consignado el factor de riesgo. Es muy importante que esta situación esté bien aclarada, por la sencilla razón que queremos consolidar el control prenatal y la consejería antes de la vacunación. Bueno, esto con respecto a las embarazadas. Y otro tema muy importante también es en qué momento nos encontramos en la pandemia en nuestro territorio. Hoy fue dado a conocer el informe epidemiológico acerca de cuáles son las zonas rojas en nuestro territorio. Hay más de 150 ciudades en todo el país que están pero con un nivel elevadísimo de contagio, más del nivel 4, que es el nivel máximo de contagio comunitario. Esto es un balance en las últimas dos semanas nada más, no vemos los datos históricos, sino las últimas dos semanas nada más, y vemos en una escala de 4 o 5 colores, Paraguay está pintado en un color nomás, el más grave. Paraguay totalmente está en rojo, a excepción de Alto Paraná y Canindeyú, que como les mostré recién, está en aumento. Puede ser que la semana que viene todo el país esté con transmisión comunitaria a nivel 4, una alerta máxima. Si nos vamos, estos son los departamentos, pero si nos vamos a más fino, desagregamos más la información, vamos a ver que prácticamente 128 distritos, que corresponden casi a la mitad del territorio nacional, está hoy en transmisión comunitaria nivel 4. Bueno, repetimos, para mañana hay 148.000 dosis disponibles, pero ¿a dónde puede acudir la gente? Porque no todos los centros vacunatorios van a estar habilitados, ya que, bueno, mañana es un día feriado y sobre todo van a estar habilitados solamente los establecidos por Salud Pública. Y estos son los siguientes: en Cagacupé, en Cordillera, el Teatro Municipal, en Alto Paraná, la Gobernación de Alto Paraná, que en este momento no registra todavía ningún tipo de cola, en Caguazú, en Coronel Oviedo, el Hospital Policial Santa Rosa de Lima, en Canindeyú, el Club Nacional de Salto del Guairá, en Itapúa, el Centro Cívico de Vacunación, también en Central, el Polideportivo Municipal de Fernando de la Mora, en San Lorenzo, la sede social de la Cooperativa San Lorenzo, en la zona de Cocuere, en Villa Elisa, el Paseo Parque de la Salud de Villa Elisa, que es un lugar masivo, Lambaré, Polideportivo de la Cooperativa de Lambaré,
en Ñembú, en el Cerro, el autobac habilitado ahí, en Mariano Roque Alonso, en la Eximefor y en Capiatá, el centro de vacunación COVID de Capiatá. Los que no figuran en Central en esta lista no van a poder estar habilitados el día de mañana. Así que bueno, estimamos que esto también va a generar una aglomeración muy importante en todos estos centros en donde sí van a poder acudir los mayores de 55 a partir de mañana. Ahora bien, en Capital tenemos varios lugares también habilitados. En primer lugar, la Secretaría Nacional de Deportes. Esto incluye Autovac y también la vía peatonal, la Facultad de Derecho, también de ambas formas. El Sanatorio de la Costa también de ambas formas, el Autovac de la Costanera también habilitado, el Centro de Convenciones, el Shopping Mariscal López, el Shopping del Sol y finalmente la Cooperativa Universitaria de Itán Ramada, ahí en el ex hotel Itán Ramada. Un tema muy importante, ¿qué requisito debe tener en cuanto a condición de salud? La gente que va a vacunarse, ningún tipo de síntomas, ni fiebre, ni gripe, ni cualquier síntoma respiratorio. Así que esta es la recomendación del Ministerio de Salud. En esas condiciones uno debe acudir a vacunarse. Si tiene algún tipo de síntoma, bueno, es mejor esperar hasta no presentar ningún tipo de síntoma para evitar cualquier complicación del cuadro que uno ya tiene. En realidad, no una complicación por aplicación de la vacuna. Así que reiteramos esta información muy importante. Es la oportunidad en que la gente puede demostrar, en que la población puede demostrar que necesitamos más vacunas, que necesitamos más dosis y que por sobre todo la vacunación masiva que podría darse a partir de mañana va a hacer que una importante cantidad de población se siga inmunizando y cuidándose contra el COVID-19. Vamos a estar muy atentos a través de los servicios informativos de C9N y también el SNT durante todo este fin de semana. Son las 19:37, hacemos una breve pausa. Enseguida, más noticias. Carlos Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El saludo a ustedes y a todos los televidentes. Hablamos de un día en el que específicamente podemos hablar de relativa efectividad policial al momento de la detención de delincuentes. Quiero que presten atención a estas imágenes de circuito cerrado de días anteriores. Esto es jurisdicción de la comisaría 22 Loma Puita. Esa era el área de influencia de una gavilla conformada por tres delincuentes que a bordo de un automóvil perpetraron varios atracos. ¿Quiénes eran sus víctimas? Mujeres preferentemente, quienes o se encontraban esperando colectivo o salían de algún negocio. El conductor estacionaba el vehículo del cual descendía uno de los atacantes y despojaba a sus víctimas tanto de mochilas, carteras, teléfonos celulares y hasta billeteras. Nuevamente aparece en escena este vehículo y a continuación observaremos otra secuencia de circuito cerrado, esta vez en jurisdicción de la comisaría 23, Ceballos Cue. Esta es la avenida que conduce a la ruta Traschaco entre Viñas Cue y lo que es la avenida Primer Presidente. En ese sector ustedes notarán una mujer aguardando la garita de colectivo del bus. El mismo vehículo aparece, desciende el victimario, tras retroceder ataca a la mujer y la despoja de todas sus pertenencias. Rápidamente se dicta captura sobre este vehículo, intervienen los agentes de la 23, se inicia una persecución desde la zona portuaria de Ceballos Cue hasta el barrio La Concordia de la ciudad de Mariano Roque Alonso, lugar en donde los intervinientes inclusive tuvieron que realizar disparos contra los neumáticos para que el vehículo pueda detenerse. En su interior hallaron tanto a los tres sospechosos como varias evidencias, carteras, perfumes, billeteras, dinero en efectivo, teléfonos celulares. Este era el momento de la detención. Inclusive con mucha alegría los mismos descendían del vehículo y está bromeando con los agentes intervinientes de la 23. También en poder de los mismos se encontró un arma, pero en este caso hablamos que es una que simula o muy parecida a la 9 milímetros, pero era
de aire comprimido, elemento con el cual ellos amenazaban y perpetraban sus atracos. Al respecto, conversamos con el jefe de la comisaría 23, el comisario Francisco Colmán. Los supuestos autores hicieron el asalto ahí sobre la calle Coronel Bóveda. Y ya en una persecución de un motorista por la zona desconocido, dio aviso a personal que estaba de patrulla de San Francisco. Este dio alerta a los demás patrulleros de la zona, como a la 22 y como aquí a la 23, empezando una persecución hasta de aquí la zona del puerto, yendo a parar allá sobre la Traschaco, llegando ya más o menos a la rotonda de Remanso, entrando hacia el barrio de la Concordia. ¿Ese camino al aeropuerto, comisario? Camino al aeropuerto, ahí donde fueron reducidos por personal de la S1, para posterior llegar personal de la 22, como así también nosotros para apoyar. Son varias las víctimas, ya todas conocidas, todas con la denuncia completa. Hay una víctima que está ahora mismo esperando referente al informe del fiscal, como así también una víctima que vino de la comisaría 22 ya presentando su denuncia también referente a los objetos. Hubo balacera como para reducir, para que puedan quedarse los sujetos, pero ya que no redujeron, llegaron al personal a impactar por las ruedas, ya que ahí disminuyó la velocidad, tuvieron que quedarse para poder ser reducido. ¿Arma de fuego? Ellos no utilizaron arma de fuego, solamente el arma que están viendo ahí para poder ser demorado. ¿Está cargada o es una...? Es una réplica. Una réplica. Aire comprimido. Y estas personas se encuentran detenidas en sede de esta comisaría. Lo que llamaba la atención es que aparentemente uno de los funcionarios era o es funcionario de la entidad binacional Yacenetá porque portaba un carnet con su nombre que llevaba la descripción de la binacional. Lo cierto, lo concreto es que estas tres personas ya se encuentran a disposición del Ministerio Público. Y tenemos que hablar ahora del derrumbe del puente en la zona de Tacuatín, que dejó como saldo 3 fallecidos, 3 heridos. Hoy justamente los fiscales responsables de investigar el hecho se constituyeron en el sitio. Estamos hablando de los agentes Omar Legal y Alberto Torres. Y en este sentido anunciaban el diligenciamiento ya de varios pedidos de informe a distintas instituciones. Entre tanto, productores agrícolas de la zona ya suspendieron sus tareas y en consecuencia esto también afecta a los trabajadores del lugar. Además de los cambios en el MOPC y el sumario respectivo por el derrumbe del puente del Arroyo Lorito de la ciudad de Tacuatí, el fiscal Osmar Legal y su comitiva hicieron un relevamiento de datos técnicos cuyos resultados estarían este fin de semana. El agente señaló que la intervención de la fiscalía es para el esclarecimiento de las causas del derrumbe del puente que ocasionó la muerte de 3 personas. Esta etapa investigativa está en un estado incipiente. La amplitud abarca tanto a las empresas, el análisis de los contratos, el análisis de la licitación en sí, desde el llamado, los mantenimientos, los trabajos técnicos. O sea, estamos todavía en una etapa bastante amplia donde los sujetos investigados son básicamente todos los que tuvieron relación con la fiscalización trabajo. También. Así mismo, todo eso. Aparte de eso, en el lugar tomamos declaraciones de vecinos, uno de ellos quien declaró que se puso en comunicación con funcionarios del MOPC y que posteriormente a eso vinieron fiscalizadores y que evidentemente, lastimosamente sucedió lo que sucedió después, ¿verdad? O sea, eventualmente la prognosis nos indica que hubo un aviso antes a funcionarios del MOPC y eso es lo que vamos a ir cotejando objetivamente con lo que vayamos relevando. Pobladores de la zona preocupados por la situación emplazaron al Ministerio de Obras Públicas para empezar de forma inmediata los trabajos en el lugar o de lo contrario se estarían movilizando. Ahora éramos las 12, pero me ha hecho a tiempo. A pedirnos esta mitad de ruta
y que también echar su casa con la frecuencia realmente a la comunidad que se está guatime. La pipa está ahí, promesa, sino acciones, ese oñe por humanas y que le trajo para la vida. Sí, exactamente. Usted es la principal objetivo, lo echase más máquina y ayer poniendo a meter un vapor la hora de puente, lo echase más ese vapor. O ni por un mamba, pues, porque para la preocupación más grande es en la cual tenemos que ver cómo son las cuaves. Afecta mucho a nosotros, a toda la colonia y a toda la gente acá de Cruce Tacuatí. Es un gran perjuicio para todo, para la colonia, para Tacuatí mismo, porque todo el tránsito que siempre pasa todos los días, cientos de camiones que están pasando, todos los vehículos, es un perjuicio enorme para nosotros. Y esto, la situación ahora está parado, ¿sí? Porque a veces también la población llega y menos me gusta. Ahora está la andar y la pede. Pero han llegado ya porque está pepo y pese a la pasamos la tablita y Ari, pero la menos, pero ya lo declaramos en teoría la PTI. La PT aviso a la gente, vaya. La APJ acuerda la circular, pues ella la menos. Entonces, acuerda la. Y producto, acuerda APJ acuerda la circular, la que tomó, se acuerda la persona, pero paga. Pero acuerda parado ahí hoy. El movimiento en el cruce Tacuatí quedó paralizado. No hay ventas y ya empieza a repercutir en lo económico, según los pobladores de la zona. Los colonos menonitas paralizaron los trabajos ya que no podrán sacar sus productos. A partir de ahora vamos a hablar de economía aquí en 24 horas y vamos a enfocar como primer punto de la noche la exportación de soja, que tiene una expectativa de envío al exterior de un total de 5.5 millones de toneladas, una cantidad muy pero muy importante según el reporte de comercio exterior del Banco Central del Paraguay. Tenemos placas, por favor, para hacer esto bien dinámico y contarles a ustedes. Envío de soja año 2021, 5.5 millones de toneladas es lo que se estima será enviada. Hasta el mes de mayo, este rubro ha generado ingresos por unos 340 millones de dólares, según el reporte también. Solamente mayo ha totalizado una exportación de 165 mil toneladas más que el mes de mayo del año pasado. Esto representa un crecimiento del 44%. ¿Quiénes siguen siendo los principales importadores de soja? Argentina, Brasil y en pocos países también que se van recibiendo de a poco la carga de soja en nuestro país. Pero es muy importante realmente esta cifra, que es la que se espera se pueda exportar para este año 2021. Vamos a hablar ahora de crecimiento de inversiones. ¿Le parece bien? Porque realmente el repunte es muy importante según la franja de tiempo que abarca entre el mes de agosto del año pasado y el mes de abril de este año. Placa al aire, por favor, señor director, para hablar de este crecimiento de inversiones en Paraguay. Les decía, agosto 2018, abril del 2021, tomamos este parámetro para este estudio que fue también realizado en su momento. Esto marca un total de inversiones de 3.708 millones de dólares. De enero a abril de este año, el valor llegó a unos 2.871 millones de la moneda americana, lo que significa también un importante crecimiento con respecto al año pasado. Muy buena recaudación realmente se ha tenido en cuanto a las inversiones para el rubro que tiene que ver con las fábricas principalmente. La próxima placa, por favor, para hablar justamente de esos detalles. Sectores en los que más se invirtió según este último informe. Industria representa el 96.93%, es decir, se puso toda la carne al asador, hablando en términos sencillos, para el rubro de industrias. En servicios hubo un 1.60% de inversión del total que se ha generado. Agroganadería lleva el 1.26% también de las inversiones y el sector explotación de minas y canteras ha representado el 0.20%. Las inversiones se han centralizado en Asunción y en estos departamentos: Central, Concepción y Alto Paraná. Estas inversiones también a su vez han generado empleo para unas 10.804 personas que están en día hoy cumpliendo funciones en cada una de estas empresas, firmas y también prestadoras de servicios. Y para cerrar este bloque de economía vamos a hablar de este informe del Banco Mundial que coloca a Paraguay con el país que tiene menor caída en cuanto al porcentaje de Producto Interno Bruto
en lo que respecta al año 2020. Sí, por lo menos una buena. Y están pensando en que el repunte va a llegar incluso al 3.5 al final del 2021. Tenemos nuestra gráfica, sí, como siempre. Dice Paraguay, el país con menor caída en el 2020 según el Banco Mundial. La caída del Producto Interno Bruto en Paraguay fue del menos 0.6%, siempre comparando con el año 2019. Esta es la cifra más baja a nivel regional, como les decía. El año 2021, según el Banco Mundial, el Producto Interno Bruto puede crecer en un 3.5%. Están esperando, dicen ellos, un efecto rebote, que también va a tener que venir, evidentemente, de la política de vacunación, de la cantidad de gente que se puede inocular ya también y la reactivación económica en consecuencia. A ver, impacto económico en los demás países sudamericanos, en donde hay sí o sí un paraguayo o una paraguaya. Perú fue el país más golpeado el año pasado con respecto a la caída del Producto Interno Bruto. Menos 11.1% fue el registro en el país incaico. Argentina es el segundo en el ranking. Tuvo menos 10% de caída en su PIB. Bolivia, el altiplano, también ha registrado un descenso del menos 8.8% del PIB el año pasado. Y Brasil, uno de los gigantes de la zona, fue el que resintió de menor forma en este ranking. Menos 4.4% su PIB bajó el año pasado. Para el Banco Mundial, la región tendrá un crecimiento global del 5.2% en el PIB global. Todo depende siempre de la política de combate al COVID-19 que implemente cada uno de los países sudamericanos. Así está la situación según el Banco Mundial y por lo menos hay buenas noticias para nuestro país. Muchísimas gracias por la atención prestada en esta jornada de viernes, hermosa por demás. Breve pausa, ya seguimos. Pasajeros redujeron violentamente a un presunto delincuente que amenazaba a sus víctimas con un machete, no machetillo, machete. Tenía la complicidad de otras tres mujeres que en medio de la turba finalmente lograron huir. La Policía Nacional detuvo en San Lorenzo, específicamente sobre la ruta Mariscal Estigarribia, a un presunto delincuente que utilizaba un machete para amedrentar a sus víctimas. Él, junto con otras tres mujeres, se encontraban asaltando a los pasajeros de una empresa de transporte público de la ciudad de Itagua. Según los testigos que se encontraban a bordo del ómnibus en la zona de Itagua, estos abordaron el ómnibus de Itagüeña. Y en la zona de ya acá de San Lorenzo, una vez que pasaron la zona de Cerro del Par, se levantaron, este sujeto de sexo masculino se puso en la puerta delantera y tres personas de sexo femenino iban amenazando a los pasajeros que le entreguen sus cosas de valor. ¿Con el machete, sí, comisario? Con el elemento punzante que estamos teniendo ahí a la vista. Tanto las víctimas como otros pasajeros reaccionaron en contra del sujeto. El mismo fue reducido a patadas y entregado a los agentes de la Policía Nacional. Las mujeres, que eran sus cómplices, lograron escapar. Los pasajeros reaccionan, aprenden a este sujeto y lo atan con un lo bajaron a patada y le ataron con un cordón. Esta persona ya se encontraba ya aprendida, ya estaba ya inclusive con las manos de atrás, ya nosotros yo intentándole colocar la esposa. Entonces viene uno un mirón, como le llamamos decir, ¿verdad? Y le da una patada en el rostro, ¿verdad? Y aquí en otro mundo esto no tiene que ocurrir, porque ya el sujeto ya está aprendido, ya estaba haciendo ya, iba a ser ya puesto a cargo de la fiscalía. El nombre de detenido, sí, Alexis, te doy, es Jorge Gabriel Gómez, una persona de 21 años.
¿Antecedente? Antecedente no. Él tiene lesión en la cabeza a raíz del golpe de patada que le dio la víctima. El joven sospechoso permanece detenido en el calabozo de la Comisaría Primera de la ciudad de San Lorenzo a cargo de la Fiscalía. Y ustedes en este informe se habrán percatado la reacción de la policía en defensa justamente de la persona que ya estaba reducida, ya estaba detenida, ante la patada que recibió de parte de una de las personas que estaba molesta en ese sitio. Sin embargo, en este video pasa totalmente lo contrario. Si volvemos al principio, para tener el contexto general, van a ver ustedes, allá vienen dos personas. Esto fue esta madrugada, a la 1:03 más o menos, y ahí se acerca la patrullera. Uno de ellos hacia el lado izquierdo, otro hacia la vereda derecha, digamos, y traían consigo, no se distingue lo que traían, un bulto sobre el hombro, y ahí son requeridos por la policía. Hasta ahí todo bien. Normal, se requiere el documento de identidad, de identificación, y allá en el fondo ya se los ve esposados a ambos. Y fíjense en lo que hace este policía. Si sacamos el zócalo un ratito, ahí está. Un pedazo de madera y en la mano izquierda una escoba. Ahí va, les dice a los detenidos ya que se paren, ambos esposados, contra la pared. Y ahí agarra el pedazo de madera. Está mirando. Está mirando, pareciera que observa si no hay cámara. Y ahí le baja aparentemente el pantalón hasta la altura de los glúteos. Y fíjense, se prepara el hombre con toda la fuerza posible. Tremendo castigo. Después al siguiente, mismo procedimiento. Aparentemente había un vecino, alguien que vino y le reclamó y lo encara el policía. Y de vuelta, otro mazazo al otro detenido. Y ahí vienen personas reclamándole a los policías, es la Bellapoa, ¿qué es lo que están haciendo? Y ahí la policía le alza a ambos detenidos, esposados uno con el otro, en la carrocería de la patrullera, y se van. Nos dicen, esto pasó barrio San Jorge, Trinidad, esta madrugada. Dicen que son de la comisaría 12, no sé si efectivamente son o no de esta comisaría, pero usted, y esta es, en este pasillo ocurrió, en esta calle, evidentemente hubo un abuso policial. Totalmente. Bajo ningún sentido, sean o no delincuentes, no se puede proceder de esta manera, mucho menos la policía. Alexia Amarilla, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Aníbal? El gusto de saludarte. Abrazo también para la querida audiencia. Y efectivamente nosotros estamos ya aquí en la comisaría 12 para darle continuidad a este hecho que ya estabas un poco graficando con los videos que nos compartió un televidente en relación a lo sucedido de esta agresión policial. Sin embargo, aparentemente ya se confirma de que son efectivos policiales de esta comisaría y por de pronto no se tienen datos de los supuestos aprehendidos porque tampoco figuran en el registro del informe policial de aquella noche. Pero más detalles nos va a dar aquí el comisario Carlos Silva. Comisario, ¿qué fue lo que pasó en relación a esta agresión que realizaron algunos de los oficiales de esta comisaría? Muy buenas noches para usted y a su amable audiencia. Precisamente nos estamos dando por interiorizar a través del video que se está viralizando sobre el hecho. Aparentemente son personales de esta comisaría que estuvieron de turno en horas de la noche. Es un oficial y un suboficial que estuvieron realizando ese procedimiento. ¿Qué pasó de los demorados? Y nosotros no tenemos registrado aquí que hayan ingresado en la comisaría. Quiere decir que estuvieron realizando un procedimiento en la vía pública, pero no fueron traídos acá en la comisaría para una mejor identificación. Comisario, ¿les dieron algún informe de esto posterior allá que se viralizó el video? ¿Le explicaron qué fue lo que pasó? En este momento estamos realizando las averiguaciones correspondientes sobre este procedimiento que realizó este oficial.
Por de pronto no hay informe policial, ¿no? Hasta el momento no, hasta el momento no, pero vamos a realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer este hecho que fue viralizado a través de los medios de comunicación. Alexis. ¿Tiene la identidad de estos oficiales, sí, comisario? Tenemos identificados los personales que estuvieron de turno en horas de la noche madrugada, que consta en el libro de novedades. ¿De quiénes se trata, comisario? Se trata de un oficial segundo y que está acompañado de otro suboficial primero. ¿Nombre? ¿Podemos saber la identidad? O... Te voy a corroborar precisamente en el libro de novedades para darte un mejor dato, para no darte un dato falso. ¿Aníbal? Pero ya conversaron ellos con estos dos agentes de policía, porque son fácilmente identificables, porque ¿quiénes fueron los agentes que salieron en esa patrullera que solamente tiene una de sus luces frontales encendidas, por ejemplo? Rápidamente van a ser ubicados estos uniformados. Me imagino que ya habrá mirado el acta. A estos oficiales, por lo menos ya hablaron por vía telefónica. Me decía que ellos están de salientes ahora, ¿no? Exactamente, ellos fueron salientes hoy en horas de la mañana, 07 horas, como le estaba manifestando, que me estoy dando por enterado recientemente a través de ustedes. ¿Qué es lo que se va a aplicar por de pronto, comisario? Y lógicamente vamos a hacer todos los procedimientos que corresponde y ya se encargará la justicia policial y asunto interno para esclarecer totalmente este caso. Por lo menos en el acta figura este procedimiento o nada, tampoco en el acta. Como le está manifestando que no tenemos registro de que hayan ingresado aquí en la comisaría. Aníbal. Alexis, después de cortar esta entrevista, sería interesante que junto con el policía vayan a ver de quién se trata y para que nosotros también tengamos ya la identidad de estos dos policías, que evidentemente, Carlos, audiencia, sí, actuaron fuera de las normas policiales. Porque esto, con esto, inicialmente, al someter a premios físicos a dos personas que estaban esposadas y estaban reducidas, y después lo llevan presumiblemente con destino a la comisaría y terminan liberándolos porque fueron pillados, sí, por vecinos y lo liberaron. ¿Por qué, si son supuestos ladrones y son delincuentes, terminaron liberándolos, por ejemplo? Justamente para evitar que se produjera la denuncia, que ambos terminen denunciándolos, pero no se percataron que había una cámara que lo estaba filmando, porque ustedes habrán notado también que el policía que llevaba el palo de escoba, la escoba más el otro pedazo de madera, se fijaba si no había cámara de circuito cerrado por el lugar. Efectivamente, eso es lo que se ve claramente en el circuito cerrado. Comisario, ¿podemos ver el acta? Sí. Así ya para tener los nombres de estos... Sí, es que me da un poquito de tiempo, sí, sí, por favor, entonces vamos a tratar una información precisa, por favor. O sea, no podemos ahora ver, comisario, para conocer la identidad de los... Por eso justamente, tengo que hablar primero con los intervinientes y qué fue realmente lo que aconteció. Acá no estamos para apañar a ningún oficial que haya cometido algún hecho fuera del lugar durante su trabajo, lógicamente. Lo que sí, vamos a poner todo a conocimiento de los superiores y a disposición de la justicia policial para que pueda esclarecer totalmente este caso. Por de pronto se inicia entonces un sumario administrativo y una posterior investigación. Es lo que corresponde, es lo que corresponde. Bueno, Silvio Aníbal, en este caso, por de pronto, ahora mismo no vamos a contar con esta identidad, pero posteriormente ya vamos a acceder seguramente a la identidad de los mismos, porque sería importante conocer, ya que tampoco figura un acta de procedimiento, no, puntualmente no, hablando, en relación a este caso, ¿verdad? Y tampoco nos llegaron, no cruzaron por esta puerta los supuestos demorados que finalmente, como se ve claramente en el video, terminaron siendo agredidos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a ver si efectivamente derivan los antecedentes de estos dos supuestos, dos efectivos de la Policía Nacional, si efectivamente derivaron y que supuestamente ya están identificados. ¿Se desayunaron con esto, Alexis? ¿No tenían la idea, sí, de que esto había acontecido? Ahora se enteraron a través de las pantallas del SNT, también le estábamos mostrando los videos, porque no hay ningún informe. De hecho, estos oficiales también pecaron un poco de listos,
no informando al oficial superior, que es en este caso el comisario, y el oficial que estaba de turno como superior, y bueno, hicieron la cuestión bastante callada, pero no contaban de que en ese sector había imágenes de circuito cerrado, y de hecho uno de ellos ve, si observamos las imágenes de circuito cerrado, como que bichea por el lugar para ver si hay cámaras, pero no se percató que en la esquina misma, a la altura de esa muralla que vemos ahí en parte del video, había una cámara pequeñita, medio escondida, y eso fue lo que captó todo este hecho, que bueno, pone en evidencia nuevamente un abuso de poder por parte de la Policía Nacional. Bueno, gracias, Alexis. Y antes que demorar a estas personas presuntamente delincuentes, le aplicaron el famoso correctivo, creyendo que ese era el camino justamente para luchar contra la delincuencia, cuando en realidad estaban cometiendo delitos, incluso de lesa humanidad, porque la policía le está vedado este tipo de actos, agredir a personas que ya están retenidas, ya están esposadas. Gracias, Alexis. La información nos lleva hasta Villa Elisa, otro centro donde hay mucha expectativa para mañana muy temprano. 7, la vacunación para los de 55 para adelante. Alejandra Pereira está allí justamente. Ya algunas personas quieren ser las primeras, asegurar por lo menos las dosis que hay. Ale, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Carlos. Un cordial saludo también para Aníbal, para los compañeros y los televidentes. Es así, estamos en la ciudad de Villa Elisa, específicamente en uno de los vacunatorios masivos, en este caso en el Parque de la Salud, donde desde mañana ya podrán vacunarse, como bien estás mencionando, las personas de 55 años cumplidos, los que están por cumplir este año y más. Es por eso que a raíz de esta franja etaria que justamente bajó, ya hay varios vehículos que están esperando para ser vacunados. Esto inicia mañana a las 7:30, se extiende hasta las 17 horas y aquí estamos observando cómo ya algunos están expectantes, ya están formando fila para lo que va a ser la vacunación de mañana. Vamos a hacer la consulta acá al primer vehículo que se encuentra. ¿Cómo está, señorita? Buenas noches. ¿Ustedes están por el tema de la vacunación aquí? Por el tema de la vacunación, por mi papá. Le están reservando el lugar y mañana temprano ellos van a venir a suplantarnos. Perfecto. Y bueno, tomaron esta decisión teniendo en cuenta toda la situación, que hay más personas que están habilitadas por el tema de las vacunas. Claro, todo ya queriendo que pase más la situación para estar con un poquito menos de riesgo. Claro. ¿Y fue difícil convencerlo en el caso de ustedes? No, a él no, porque él está convencido de que esa es la única solución, vamos a decirle, ¿verdad? Gracias a Dios no hubo problema con eso. Sí. ¿Sorprendieron de ser los primeros en este caso? ¿Esperaban que ya haya? La verdad es que acá mi marido justamente vio en la noticia que en Encarnación ya había bastante extensa la fila, entonces decidimos venir a mirar y ya no quedamos luego porque ya había gente, pero también se confunde porque hay gente que viene a trotar y demás. Claro. Pero ya no decidimos quedarnos nada más para precaver, para ser los primeros. Perfecto. ¿Solamente tu papá en este caso se va a vacunar? En esta semana sí, y la semana siguiente, si Dios permite, mi mamá también. Perfecto. ¿Tu nombre, por favor? Micaela. Muchísimas gracias. Gracias a vos, chao, chao. En este caso, por ejemplo, Carlos, compañeros, es la hija que viene aquí a guardarle este lugar a su padre. Y vamos con el segundo vehículo. En este caso ya se encuentra acá esta familia en el puesto número 2, aguardando lo que va a ser la vacunación de mañana. Buenas noches, señora, ¿cómo estás? Estamos vivos para Canal 9. Bueno, ya vinieron a esperar para lo que va a ser la vacunación de mañana. Así es. Ya estuvimos desde las 6:30 de la tarde. Ustedes vinieron preparados. Preparados con ansia de vacunarnos. ¿Los dos van a vacunarse en este caso? O sea, primeramente yo. Sí. A mí me toca el domingo, me está tocando a mí. El domingo, sí. Por la terminación de cédula. Por la terminación de cédula, pero desde ya le acompaño a mi señora para su vacunación. Claro. Con mucha esperanza estamos viniendo porque es la esperanza que tenemos ahora. ¿Y mañana cómo van a hacer? ¿Van a hacer lo mismo? ¿Van a venir a esperar también? Claro, claro. Y siempre adelantándonos a todo. Perfecto. ¿Se sorprenden acá en el puesto número 2 están? Y gracias a Dios estamos. Y vinimos preparados como, ¿verdad? Tenemos nuestro colchoncito y a pasar la noche acá. Claro. Pero vale la pena. Sí. Perfecto. ¿Tu nombre, por favor, señor? Jorge Paredes. ¿Tu nombre, señora? Mercedes. Muchísimas
Muchísimas gracias. Son también los padres del compañero Jorge Paredes que están aquí aguardando. Como ya pueden observar, ellos están en el puesto número 2, en este caso, en la fila. Ya conversamos con la hija, ahora también, según tengo entendido, son 4 vehículos los que ya están confirmados, que están esperando. Aparentemente, señora, señor, ¿cómo están? Buenas noches. Ustedes están aquí en el lugar número 3. Número 3, gracias a Dios, nos está tocando. ¿De dónde están viniendo? De Quiquido estamos viniendo. ¿De Quiquido? Sí. Departamento de Paraguarí. Sí. Estamos viniendo con mucha esperanza y esperamos conseguir la vacuna mañana. La única esperanza hasta este momento contra este flagelo y estamos en eso. Claro. Gracias a Dios, ya nos toca también. 55 años. ¿Vinieron preparados también como para pasar la noche aguardando? Por supuesto, por supuesto, sí, totalmente pertrechados. Estamos acá para pernoctar, justamente. Estamos preparados. Sí. Así mismo es. ¿Y le sorprende, verdad, que ya haya gente también esperando? Sí, pero hay un dicho que dice: al que madruga, Dios le ayuda. Ese, por eso tratamos lo posible de adelantarnos. En este caso, ¿los dos ya se vacunan mañana? Sí, sí, yo tengo 55 años también, si Dios quiere. ¿Y la terminación de cédula también coincide? Sí, coincide, es uno. ¿Y el tuyo, señor? El mío es número 3. Número 3, entonces ya de una se vacunan los dos. Gracias a Dios, gracias a Dios, estamos en eso. Perfecto, y decidieron venir hasta acá, ¿verdad? Teniendo en cuenta de Paraguarí, hasta Villa Elisa, ¿por qué esa decisión? A ver si se puede saber. Y sí, por supuesto, estábamos teniendo la información de que en Paraguarí hasta este momento no se tiene todavía habilitado, ¿verdad? Los puestos de vacunación. Sí. Y justamente estamos un poco apresuraditos también por tratar de resguardarnos en alguna forma, de alguna medida, ¿verdad? De esta enfermedad, y por eso estamos acá. ¿Decidieron venir hasta acá? Claro que sí, así mismo es. Hicimos el sacrificio y estamos acá, señorita, esperando. Y qué bueno. Ojalá que todo salga bien. Y mucha felicidad también, decía el señor, porque por fin les tocó, ¿verdad? La verdad que sí, es una espera bastante larga, bastante angustiosa, y gracias a Dios estamos ya a las puertas prácticamente de conseguir lo que tanto estábamos esperando todo el mundo, ¿verdad? ¿Ustedes cómo son acá los que están en el tercer lugar? Ustedes no sé si precisan cuántos vehículos también están, porque hay algunos que están estacionados. Como sabemos que hay mucha gente que está también viene a hacer deporte. ¿Ustedes saben? Sí, ya son todos prácticamente los. Sí, ya se retiraron, ya hasta las 8 nomás funciona aquí el caminero. Entonces estamos hablando de que ya hay en este caso 3, 4, 5, 6, 7 vehículos. Aquel no sabemos si le contamos, ¿no? 7, 8, si es que el último que está un poco más alejado. Y ya hay bastante movimiento, Carlos, Aníbal, compañeros. Pueden observar realmente que ya también tomaron esta decisión teniendo en cuenta la cantidad de personas que ya están habilitadas. 55 años cumplidos o los que cumplen este año en adelante. Hay que tener en cuenta eso, que podrán vacunarse también mañana a partir de las 7:30. Vamos a ver si podemos conversar con alguna otra persona. Alejandra. Señor, ¿cómo estás? ¿Te puedo molestar un ratito? Ahí el señor. A ver, me voy a acercar a usted, sí, señor. No, preguntarle si también se registraron. Ojo, hay que estar registrado en el sistema para la vacunación. Claro. Hay que registrarse ya. Por eso. Sí. Por eso, es importante que esta gente sepa que no solamente forme la fila, sino que esté en el sistema registrado. Ahí está el señor, se está colocando el tapabocas. Sí, está bien. ¿Cómo está, señor? Está muy vivo para Canal 9. También vino por la vacunación. Por la vacunación mañana, ya esperando. Decime, ¿voy a te registraste, señor? Sí, ya me registré el sábado. Claro. ¿Y su terminación de cédula también? Sí, el 3. Ya para mañana y ya esperando. Claro. Con mucho entusiasmo, y pues es lo único que se puede hacer. ¿Usted es de la zona? Sí, de Villa Elisa. Sí. Y ya se vino a encontrar con la sorpresa que haya varios también que se anticiparon. Sí, ya también, pero y toda la gente que venga a vacunarse, porque aprovechar esto, que bajó la franja etaria. También me imagino que estuvo esperando bastante. Porque sí. Entonces ya estamos esperando acá. ¿Usted vino también preparado como para pasar la noche? Sí, ya para eso. Ya esperando. Y ojalá que venga la gente. ¿Cuál es su nombre, señor? Ignacio Gutiérrez. Muchísimas gracias.
No, a ustedes. Muchas gracias. Alejandra. Bueno, ahí estábamos con otro de los señores, a ver. A ver si le puedo molestar. Sí, te escucho, Carlos. No, simplemente me preocupa algo. Veo que la mayoría ya son adultos mayores, a excepción de la pareja, primeros ahí en la fila, gente joven. Todos están mateando. Me preocupa, ¿hay sanitarios ahí cerca? No. Mira, estoy mirando la hora. Son casi 11 horas que van a estar ahí en el vehículo. La noche, madrugada, va a ser frío. No sé si está abierto o no ahí el hospital para ese tipo de emergencias durante esta larga y fría noche. Vamos a ver si nos acercamos hacia el acceso principal. Una consulta. Ustedes ya están todos registrados, ¿verdad? Estamos registrados. Gracias. Sí. Una consulta también. ¿Algún sanitario acá por las inmediaciones? ¿Ustedes no tienen conocimiento de eso? Y creo que por la cantidad de tiempo que se van a quedar. Y sí, eso es lo que justamente estábamos mirando y no estamos divisando ninguno por ahora, ¿verdad? Por eso. Y teniendo en cuenta que nosotros es la primera vez que estamos acá en este lugar y desconocemos eso, señorita. Sí. Sí, desconocemos, así mismo es. Y acá, vamos a caminar acá con Mario para mostrarles el acceso principal también. Y está cerrado. Y ¿verdad? Efectivamente sí, esto está cerrado. Claro. Sí, el acceso está cerrado. Sí, y vale, estas personas, los que están en el segundo lugar, ellos vienen de Paraguarí. Me decía sí, el señor, yo no conozco mucho por acá, no conozco mucho la zona. Departamento de Paraguarí. Está todo candadeado, está todo cerrado. Sí, está cerrado, sí. Sí, la gente del departamento de Paraguarí, bueno, ojalá por ahí se pueda habilitar a una autoridad sanitaria de ese hospital, pueda permitir, porque va a ser una larga y fría noche, precisamente la manera de calentarse un poco el mate, de compartir ahí un diálogo con la esposa. El intendente de Villariza, que es bastante diligente, hay que decirlo. Sí, que puede haber. Disponga a una persona, a un funcionario, hay que se encargue, digamos, de habilitar el portón para, en caso de necesidad de la gente. No, yo creo que sí. Al sanitario, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, Ale, te dejamos por una cuestión de tiempo. Sabes, como todos los viernes tenemos la agenda del noticiero bastante apretada. Queríamos compartir con la teleaudiencia justamente este centro vacunatorio, así como lo hicimos también con la gente de Encarnación. Hay mucha expectativa, por lo menos, de esta franja etaria en recibir la vacuna a partir de mañana. Ale, gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya la gente que va llegando, de hecho, presumo después de esta transmisión también, algunos van a tomar la decisión de asegurar mañana por la alta demanda de vacunas para esta importante franja etaria que a partir del día sábado, mañana van a comenzar a recibir sus dosis de vacuna. Esto se replica, repetimos y reiteramos, en las principales capitales departamentales del país por la alta expectativa. Hacemos una brevísima pausa en 24 horas, ya volvemos. Y continúa vigente el anuncio de los transportistas de un paro de 3 días a partir del próximo lunes 14 de junio. Y justamente ante este anuncio y ante la inexistencia de un acuerdo entre empresarios y el Viceministerio del Transporte, este organismo estatal, entiéndase el Viceministerio del Transporte, habilita la circulación de vehículos alternativos durante los 3 días de paro anunciado por los empresarios. No obstante, mañana continuarán las reuniones para levantar la medida de protesta que arrancaría, así como están las cosas, el próximo lunes. Podrán trabajar transportes escolares, internos de los distintos municipios, incluso empresas del transporte que dependan de la Dirección Nacional del Transporte, DINATRAN. Ya también el Viceministerio del Transporte dio a conocer algunos lineamientos que deben cumplir los interesados en prestar el servicio durante los próximos 3 días. Igualmente, el viceministro Víctor Sánchez recordó que los transportistas que estaban teniendo una renta empresarial mensual del 18%, ahora redujeron, hicieron un renunciamiento y bajaron sus pretensiones al 7%. Pero el gobierno, el viceministerio del Transporte y Hacienda se mantiene en la posición de que no corresponde el pago de esta renta empresarial por los meses de marzo y abril. El
que son empresas de transportes de internos municipales o de la INATRAN deberán presentar una nota simple que vamos a compartir en nuestra fanpage del Facebook. Lo que deben hacer es descargar, imprimir, firmar y adjuntar la documentación que acredite la habilitación para la prestación del servicio que es otorgado por la municipalidad o la INATRAN. Luego se puede presentar también los papeles en físico mañana, sábado, el domingo, o el lunes o el martes de 8 a 18 horas. También se pueden enviar a un correo electrónico con todos los adjuntos al correo de mesadeentradavmt@gmail.com. Para los vehículos particulares deberán presentar las siguientes documentaciones: copia autenticada de cédula verde o informe de condición de dominio actual, copia autenticada de licencia a conducir categoría A o superiores, copia autenticada del seguro de pasajeros vigente, copia autenticada del seguro contra tercero vigente a nombre del titular, habilitación municipal del rodado. De la misma manera, se puede presentar en formato físico en el Viceministerio de Transporte o también a través del correo electrónico mesadeentradavmt@gmail.com. Viceministro, ¿qué es lo que exigen los empresarios y los puntos a los cuales no renuncian los transportistas? Lo que están pidiendo es, como siempre, la remuneración empresarial, distinto de cero, que nosotros consideramos que en estos meses, tanto de marzo, operación marzo, operación abril, y dejarlo en 0%, ¿verdad? Ya que es un valor, un coeficiente que se necesita un poco más de estudios. ¿Y cuánto es el porcentaje que exigen? Ellos hoy están haciendo una propuesta del 7 u 8%. 7 u 8%. ¿Y con relación al subsidio por la flota entera? ¿Siguen reclamando que se pague por toda la flota? No, eso ya. Eso ya no. Perfecto. Así. Y en otra información también destacada, la Comisión de Control de Gastos COVID del Parlamento denunció una serie de graves presuntas irregularidades atribuidas a la administración del millón de dólares que recibió la gobernación del Departamento Central a cargo de Hugo Javier González. También concejales departamentales de Central han arrimado documentos sobre facturaciones irregulares de la propia Contraloría había presentado como evidencias o casos detectados en la administración de este dinero. El senador liberal Amado Florentín ratificó que en base a la verificación de la rendición de cuentas realizada a último momento ante la Contraloría por la Gobernación de Central, saltan a la luz facturas cuando menos llamativas. Hugo Javier González destinó del millón de dólares que recibió para la emergencia sanitaria unos 5 mil millones de guaraníes a una fundación u ONG que a su vez justificó con una factura de casi 905 millones de guaraníes, por ejemplo, un servicio de licencia e impacto ambiental a cargo de una empresa cuyo local no se pudo encontrar. También en la rendición de cuentas aparecen millonarias facturas de cuya legalidad existen serias dudas. La presentación en la Contraloría de la Gobernación de Central tiene un alto, por lo menos, tiene un alto contenido de indicio de corrupción, y eso es lo que se está investigando en este momento. El gobernador no puede transferir su responsabilidad a esta ONG, porque según la ley de presupuesto, las gobernaciones y las municipalidades son responsables de la distribución y utilización de los recursos públicos transferidos por el fisco. Así es que acá hay una serie de irregularidades. También estuve mirando la denuncia de los concejales departamentales referido a facturas falsificadas. Ya algunos concejales departamentales habían presentado similar denuncia. Ahora se suman los cuestionamientos de parlamentarios. Se espera que la Fiscalía tome intervención en cuanto al dinero público administrado por Hugo Javier González en Central. Y después de un par de llamados de sus superiores, el comisario Carlos Silva de la Comisaría 12 Metropolitana finalmente ya le proporcionó al compañero Alexis Amarilla la identidad de estos dos agentes de policía
que no tuvieron mejor idea que someter a malos tratos a dos personas, sí, a premios físicos, a dos personas a quienes habían demorado, a quienes habían esposado y luego puesto contra la pared para uno de ellos, por lo menos este señor, quien va a traer una escoba, un pedazo de madera en ambas manos y luego se predispone a golpearlos como un acto correctivo. Acá es un hecho punible desde donde se lo mire, desde la brutalidad policial, este acto, el Carlos, uso, perdón, y abuso. Sí. Ese acto, fíjate, se fija si no hay cámara de circuito, claro, cerrado. Para no dejar evidencia visual, sí, de lo que estaba haciendo. Te decía, uso y abuso de autoridad. Después, cuando aparecen ahí personas, una de la mañana, y reclaman lo que estaba ocurriendo, se procede a otro hecho punible que es un falso arresto. Claro. ¿Por qué? Porque nos figura en el libro de novedades de esa mañana un procedimiento en el que se haya demorado a dos sospechosos, sí, y hayan amanecido en la comisaría. En el libro de novedades, página en blanco. Sí. ¿Quiénes son estos policías? El oficial segundo, José Talavera. Repito, el oficial segundo, José Talavera. Y el suboficial inspector Juan Cabral. Patrullera 125. A propósito, comisaría 12, hay que poner el otro faro a la patrullera también. Bueno, ya está en manos de la justicia policial. Presumo que también quizás la fiscalía intervenga de motu propio. Sí. La Fiscalía de Derechos Humanos. Exactamente. Y bueno, las autoridades deben de dar una explicación al respecto, por lo menos las altas cabezas de la autoridad policial, explicar qué pasó con este procedimiento. Lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas es el delito tipificado en este tipo de actos. Hacemos una pausa con estas imágenes. Ya volvemos. Y esta noche en SN Tan Natural te presentamos algunas de las especies de aves que aún tenemos en distintas regiones del país. Que disfruten. Este bloque es presentado por Zulia Electrodomésticos desde Campo 9. Equipamos tu vida. Inverfin para sus electrodomésticos Fama y sus motos Taiga. Inverfin. Hacemos de tu espacio un hogar. Fapacisa para sus productos Steel, apostando al buen uso de los recursos naturales renovables. Euro Import S.A. Repuestos, equipos originales para vehículos europeos. Cooperativa Multiactiva 8 de Marzo Limitada. Solvencia y bienestar. Copetrol. Vamos. Capítulo de SNT al Natural, conoceremos acerca de algunas de nuestras especies de aves. Nuestro país, en sus variados ecosistemas, es muy diverso en especies de aves. Lastimosamente, la pérdida del hábitat por el gran avance de las fronteras ganaderas y agrícolas han contribuido para la extinción territorial de varias especies. Así también, existen varias especies de aves muy amenazadas como el guajolote. Es la especie de loro más grande y se lo encuentra en el Cerrado Concepcionero. En la estancia Garaycue hemos podido hacer un gran registro de esta ave anidando en un inerte árbol de trébol. Seguro es uno de los últimos registros de esta ave anidando en Paraguay.
Otra especie de guacamayo es el rojo o guaapitá. Esta especie también es de los cerrados de Concepción y Amambay y se lo encuentra relativamente fácil. Aún así, es considerada una especie en cierto grado de amenaza. Son grandes guacamayos que atraen la atención por su vívido y espectacular colorido. Destaca su coloración intensa roja contrastada con las áreas blancas de la piel de su cara, bordeadas con pequeñas plumas en forma de líneas rojas. Los hombros y parte dorsal también son rojas. La parte media de las alas comparten color verdoso seguido de un azul marino. Dicho color también está presente en la punta de su alargada cola. Su pico es curvoso, fuerte y adaptado para partir las duras cubiertas protectoras de los frutos secos que consumen. El guacamayo amarillo y azul es la tercera especie y sus mayores registros los hemos hecho en Amambay e ingresan al Paraguay en épocas de fructificación de varias especies de árboles nativos. Estas tomas las hemos conseguido en la estancia Don Francisco, en la ruta que une Cruce Bellavista con Bellavista Norte. El guacamayo amarillo y azul es un ave con una larga vida. Se estima que puede llegar a vivir unos 60 años aproximadamente. El color de su plumaje lo podemos notar a simple vista, ya que es de un color azul encendido y en toda la parte de arriba y por debajo podemos ver un lindo amarillo dorado que contrasta y resalta la imagen de esta hermosa ave. Su frente es de color azul verdoso, tiene una característica singular y es que no posee plumas en las mejillas. En sus ojos se ve una línea de color negro que pasa por debajo. Su pico es grueso y de color negro. No existe dimorfismo sexual, tanto el macho como la hembra son muy parecidos. Es triste ver en los mercados de la puesta en venta de especies silvestres a la vista de todos. Especies como los guacamayos son verdaderos atractivos, pudiendo generar riqueza a corto plazo, con actividades como el turismo de naturaleza y a la vez cooperar económicamente con comunidades rurales. La gran reserva económica del Paraguay son sus recursos naturales, los cuales se deben de custodiar y preservar sin importar el costo que ello represente. El perderlos sería una gran tragedia para cada uno de nosotros, los que habitamos en este país. Estas bellas imágenes, nos despedimos de ustedes hasta el próximo capítulo de SNT al Natural. We'll be right back.
bloque fue presentado por Zulia Electrodomésticos, desde Campo 9, equipamos tu vida. Inverfin, para sus electrodomésticos Fama y sus motos Taiga. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Fapacisa, para sus productos Steel, apostando al buen uso de los recursos naturales renovables. Euro Import S.A., repuestos, equipos originales para vehículos europeos. Cooperativa Multiactiva 8 de Marzo Limitada, Solvencia.